Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué bueno que nos volvamos otra vez a, a encontrar en aquí entre la señora Santa María por el día que hemos tenido tan especial y sobre todo para darle gracias en ese día en que celebramos las fiestas de los San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos entonces a dar comienzo al rezo de las vísperas. Señor, abre mis labios. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date presencia en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía a Cristo a tu valiente jefe, al ángel de la paz. A San Miguel, y crecerá tu pueblo con su ayuda, próspero y fiel. Visite siempre nuestro sacro templo el ángel fuerte, el singular Gabriel, y arroje fuera el enemigo antiguo, falso Luzbel. Envía al ángel que a tu pueblo sana, manda a Cristo del cielo a Rafael, que acompañe a tu pueblo peregrino, Nuevo Israel. Nos asistan tus ángeles gloriosos. Cristo, gloria del coro angelical. Y con ellos cantemos al Dios Trino, himno triunfal. Amén. Salmo 10. Antípona. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los ángeles. Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los Ángeles. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, ha sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los cielos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los siglos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. La luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Oh Rey de los siglos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los siglos. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los ángeles. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los ángeles. Salmo 137. Antífona. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me posaré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío, que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo. Y tu diestra me salva. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. El Señor contemplará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandone las obras de tus manos. Delante de los ángeles añaré para ti, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Delante de los ángeles dañaré para ti, Dios mío. Cántico de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Antífona. Vi en medio donde estaba el trono un cordero en pie y como degollado. Y oí un coro de muchachos ángeles alrededor del trono. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él. Nos ha sacado el dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así en el cielo como en la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vi en medio donde estaba el trono un cordero en pie y como degollado. Y oí un coro de muchos ángeles alrededor del trono. Lectura breve del Apocalipsis capítulo 1. Gracia y paz a vosotros. De parte de aquel que es, que era y que será. De parte de los siete espíritus que están ante su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo verás, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos ama y que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Responsor y rebe. El humo del incienso subió a la presencia de Dios. El humo del incienso subió a la presencia de Dios. De mano del ángel a la presencia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El humo del incienso subió a la presencia de Dios. Cántico Evangélico. El ángel Gabriel dijo a María. Concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Vamos a encomendar en este magnífica en este sí de la Señora Santa María, a cada una de las madres que en este momento se están preparando para dar luz a sus hijos a esta tierra. Para aquellas que hoy encontraron la gran noticia de que están en cinta, que la obra de Dios se va a realizar en sus vientres. También pidamos por la inocencia, por la pulcritud y la pureza de cada uno de los niños y de las niñas. El Señor hizo en mí maravillas, Gloria, al Señor. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador, se inclinó a la pequeña y su esclava. El Señor hizo en mí, maravillas. Gloria al Señor. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos, maravillas hizo en mí el poderoso, y santo es su nombre, su bondad por los siglos de los siglos para aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Desplegó fortaleza su brazo. Dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de sus tronos y encumbró a los pobres, a los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Acogió a Israel y su siervo, recordando su bondad, según habló a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El ángel Gabriel dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Precies, oremos al Señor pidiéndole que nos haga siempre prontos a la voz de su palabra, como los ángeles, y supliquémosle diciendo, escúchenos Señor. Para que por mano de los ángeles suban nuestras oraciones hasta ti, como aroma de perfume. Escúchanos, Señor. Para que por mano de los ángeles sean llevadas nuestras ofrendas a tu presencia hasta el altar del cielo. Escúchanos, Señor. Para que con el ejército celestial de los ángeles demos gloria a Dios en el cielo y anunciemos en la tierra la paz a los hombres. Escúchanos, Señor para que al final de nuestra vida nos reciban los ángeles y nos lleven a la patria del paraíso. Escúchanos Señor. Señor Jesús, gracias te amo porque tú eres el más privilegiado, más bendecido, y eres más que los ángeles, que los arcángeles, que los tronos, que dominaciones. Por eso hoy recurrimos a ti, para que intercedas por nuestro Padre Dios frente a cada una de nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras fallas, pero sobre todo intercede por Dios ante nuestro papá para que nos fortalezca y nos lleve por el camino del bien. Escúchenos Señor, para que el Arcángel San Miguel conduzca a todos los difuntos, al hogar de la luz y de la paz. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen a tu plan de salvación, haz que durante nuestro peregrinar en la tierra nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y, go y gozan ya contemplando tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la Nación Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sigamos entonces en esa sintonía con la presencia de los arcángeles en nuestra relación interfamiliar y sobre todo que sean ellos los que nos ayuden a estar bien en estas horas antes de despedir, despedir el día y ponernos en las manos de Dios. Para nuestro respectivo descanso. Que tengan una feliz tarde y nos vemos a las 9. Que lo bendiga. Suerte.